ahora sí. Oye, dale, dale. Ok, vámonos pues. Ok, vámonos pues. Uno por uno que vaya saliendo, vaya subiendo la rampa. ¡Oh pues, Wanda! ¡Oh pues! Entonces nos estamos yendo por el Gran Cañón. Por Cholo, Holbrook. Van segundo relajado, vea. ¿Por Cayenta donde estamos yendo? No, Cholo, Holbrook y... Flashback. Y Flashback, sí, eso. Exacto. Y Elko, y Elko. Gran Cañón. No, Gran Cañón no. Allá, Kingman. Las Vegas. Kingman, Las Vegas, Kingman, Piochi. Las Vegas, Eli, Piochi. Ya, listo. Ya, ya está marcado. ¿Esta gente se quedó aquí, parce? No. Se llevan como una mala tía, hermano. Atraviesa. No saben ni manejar. ¿Quién no sabe manejar? Dale, Fer. Fernando, Fernando. Oh, pues que. Que lo agarra mal. Yo voy por la ventana. Yo voy por la ventana. ¿Qué? El mapa se ve bonito, ¿ah? ¿Eh? Ojo, cúrame, nadie que le va a meter un cuchillazo por la ventana. Estaba jugando. Sí, mándale estaba la moto, mándale la moto. Marcando el mapa, la chica. No, este me lo va a mandar la moto yo. Los manes de la moto. ¿Qué se te apaga, Fernando? ¿Qué dijiste? Que estaba marcando el mapa. Bueno, van a tener que adelantar, ¿listo? Ah, ok. Sí, adelantar. Uy, ¿quién se me adelantó ahí? Échame el convoy, hermano. L. Ahí voy. Perdón. Foto con el tracto viejo. Foto para el Face. Me voy a ir loco haciendo jugando esto. ¿Qué pasó, Johan? No sé, hermano, me dañó el carro ahí para un seco. ¿Qué le pasa a ese man? Quiero, Daniel. Hágale. Muévanse. Que si otra le saco el machete por la ventana. Le trago el juego. Oye. Yo ya llamé a la moto, que le cuide. Al estilo Al Qaeda, un camión bomba, ponle. Y le vamos a mandar un camión bomba. ¿Cómo le decimos? ¿Pablito el amistoso o qué? Lo que viene está bueno. Esperemos los demás. ¿Se quedaron o...? O vienen ahí. No, dele. Ahí venimos. No. Ahí voy suave. No vayan a empezar a adelantar. Ahí vamos, vamos aquí suave y no vamos a alcanzar todos acá. Ey, Daniel, no vaya por... Ya regulamos la velocidad. Ya aquí ya. 2 metros de distancia. 2 metros de distancia. Mantengan la distancia, estamos aquí. Mínimo 70-80 metros de distancia, no se peguen mucho que pronto los laguen. ¿A qué velocidad? Pues en el momento no hay velocidad. En el momento no hay velocidad porque ahora empiezan las curvas y les toca muy suave. Velocidad 20. Estoy subiendo 40. Voy despacio. ¿Alguno necesita tanquear? Está buena obra. Pues ahí atrás tuvieron la oportunidad de tanquear donde estábamos. Izquierda, derecha. Próxima izquierda, señores. Hay un gas, adelante hay un gas que quiera tanquear. ¿Listo? ¿Quién más va a tanquear? ¿Nadie más va a tanquear o tanqueamos más adelante? Más adelante. Más adelante, en izquierda, derecha, ahí, señores. Bauman ahí, quién sabe si es de donde veníamos. Guarda, viene.
¡Puta madre! ¡Se me salió el juego de mierda! Bueno, aquí paramos en la... Aquí paramos en la bahía y esperamos a... No, ya entró. Lo que pasa es que tengo tan... mierda, que le voy a tomar. Tantos programas que quieren actualizar. Por allá yo escuché a Kike gritando. Ah, ya. Estábamos llegando a las curvas. No, estrellarme no, para la velocidad que uno va no creo. La las palmas, papi, las palmas. Sí, las palmas. Los ojos sí siguen derecho, ¿cierto, Fernando? Fernando, los ojos sí siguen derecho. Guarden partida. Guarden la partida. Oh, ahí tengo también a guardar partida porque se la alcanza a guiar un poco. Fernando, vos en esa curva, no quiero volver. Cuidado esa curva, sí. Cuidado esa curva, es peligrosa y engañosa. ¿Tienes esta de acá? Como la hermana de Daniel. Sí, sí, es de que pasa la despacitico. ¿Me tocó ir a rescatar a Fernando? ¡Uy, tamalito! Fernando va por allá todo dormido. ¿Qué pasó a Tamarita? ¿A Tamarita ya se lo comieron las curvas o qué? Casi sigue derecho. Casi se cae, se va al barranco. Esa curva es mortal. Uy, medio lo rayé en las... Ojo con la otra curva. Me tocó pasarlo ahí. Ahí me lo llevo. Yo ya me quedé en la misma curva de la última vez. ¿Cómo así, Fernando? No, ya, Fernando, no. Graben juego. Yo ahorita podría grabar, pero no tengo el programa. Yo estoy grabando, pero no les puedo hacer una panorámica todavía. No, Franco, Fernando, ¿te has quedado otra vez? Daniel, pare, hacemos una panorámica mientras llegan de nada. Esperen que se quede en la primera curva. Pero no podemos parar por aquí. Falta uno que se quedó en toda la curva, creo. Bueno, hay que esperar. Fernando. Fernando, sí. ¿Fernando? Sí. Ya me quedé, muchachos. Si viene ahí, Fernando, voy a cagar. Pues esperemos un poco ahí donde podamos. Aquí va para en la bahía, cuadrecen en orden, desde detrás mío y a mis lados. No puedo correr más hacia una pinche. Tienes talleres, Fernando. ¡Tumbe esa moto! No, en Kingman, paramos todos en Kingman al taller, en Plaza. Yo también tengo que ir al taller. En Kingman, si no que nos espere ya, pues, ya no puede salir de ahí. No, espérenme, ya voy. Acompáñenme, vamos a rescatar a DN, traer de la calle ubicado y vamos a ver. ¡Pilas! ¿Qué? ¿Lo vas a rascar al rescate otra vez? Sí, vamos a por segunda vez, eso es que le avisé. Hágale que yo voy a chimosear con la cámara cero. Yo también. Hey, muchachos, los que quieran, yo la estoy grabando con la cámara cero. No recuerdo. Hágale, vamos a apoyar, pero de a cámara cero. Listo, Fernando. Ya voy hacia allá. Cuando usted llega muy lejos de 400 metros, creo. ¡Ey! Ese Johan sí es más burro, ¿no? Oye, amistoso, ¿cómo es la cámara cero? Yo la tengo, pero no la usar. ¿Con el...? Con el teclado numérico. Sí, con el 8, el 5 y el 9. Creo que es. No, Jesús, tengo que ponerle más velocidad a la mía porque anda muy despacio esta berraca. ¿Qué, Fercho, se verá? Yo, Daniel, ¿qué le pasó ahí con Johan? ¡Ah, ya encontré a Fercho! ¡Fercho! Espérenme que ya voy que se... Espérenme que es que Johan me partió otra vez la madre, hermano. Este man no sabe manejar, más bruto. ¡Fercho! No, más bruto Fercho, que le avisamos y se fue. Sí, yo...
Parche dejó la carga ahí, no, pobre Fer. Sí, ahí la dejó. Ahí la dejó, está tratando y... Así fue la pasada y eso quiere avisar a toda... Fernando. Parche, usted puede. Haga un guardado, hago guardado. Bueno, si alguno puede también venga a ayudar. Hago todo guardado y venga. Percho, sí, métase y enganche y para atrás. Hoy no puede. Sí, Percho, métase un poquito, pero no trate de no meter todo el camión. Lo engancha y trata de sacarlo ahí. Como por ahí, así como voy a hacer ahora. Sí, yo creo. Sí, métase adelante. Pero el camión hacia afuera, ¿no? No puedes meter, o sea, el camión hacia afuera. Mirándose la carretera. Sí, si pilas con ese morrito que se que hay un gran pavo. Ah, no, pero es que ese morrito no lo deja al bajío. Se queda ahí en la mitad. ¿Está muy alto? Sí, está muy alto. No, no se puede, olvídate. No, Felce, ahí no se puede, no. Adelante. Métase como. Percho, métase como se iba a meter y engancha el camión así. Como está, en la posición que está el trailer y tira hacia atrás a ver. La otra vez es que saquen el trailer, empujen el trailer, saquen. ¡Eso! ¡Reversa, reversa, reversa! ¡Reversa! Eso, ahí. Pobre carga, ¿cómo andará? Córralo otro poquito. Porque ahora Daniel se quedó ahí. No. 4x4, vea. Daniel, vuelva a empujar. Muchachos, falta el rescate. Manden una comisión de rescate ahora. Sí, ¿dónde está? Para allá viene uno a toda. ¿Quién será? Muevan los camiones que nos botan. Uy, de aquí se ven los camiones, lo más de bien. Estamos en la isla de. Con la cámara cero. Pero nos vas a botar ahorita, muévanlo. Fernando, déjale a este lado. Que ya aquí le tengo el trailer. Uy, este man se va a romper la madre. Ah, llegó otro man ahí. Hágale, pongan las direccionales. Llegó otro man. Fernando, que tienen esa esquina, dele para atrás. Eso, dale. Llega otro camión de refuerzo. Llegó David, hágale, llegó hágale, David. Hágale, que sí se puede. Sí, se. Hágale, sí, hágale, se hágale, puede. Ya, dale. Empuja. Ya, el otro camión. Hágale, David, empuja. David, pégale ahí, David. Hágale, David. Dale, David. Eso, ay, bien. Ya, ahí lo puede enganchar, ya. Ahí le da. Dale un golpe más. Ahí hacia el otro lado. Sí, el otro golpe que aquí yo lo estoy teniendo. Pero ah, Dani, David, tú. Dani, ¿tú no puedes empujarlo? Ah, listo. Ahora se fue para otro. Dale, Percho, enganchelo, Percho. Ah, ya lo puede enganchar. Ay, ese de verdad, que de pasar a esa loca. Esperen, déjense pasar a ellos. De pasar a ese. ¿Qué? Esa púrpura. Yo lo veo rosado. Sí, yo también, de los pasares. Espere que pase con fe. Con fe, no sé. Con confianza. Ahí, pero ahí lo coge. Sí, ahí lo coge. Transmitting Rider. Ahí lo cogió, ¿sí o qué? Ahí le da, bien. Ahí, ¡Bravo! ¡Espere! ¡Téngalo, Fernando! ¡Espere! Casi toca llamar al tránsito ahí otra vez. Gracias.
¿Y qué pasó con ustedes? ¿No se mueven? ¡Hágale, Percho! ¿Y qué pasó con ellos? Arranque. ¿Qué pasó con David? No se mueve. ¿Yo, David? ¿No puede salir o qué? Pero le... Pero le mete emoción, por lo menos. Oílo. Eso, una foto y arrancamos. Yo como vicepresidente autorizo la fotico. Vicepresidente. Cuidado que ahí ya se accidente ese carro que venía delante mío. Uy, sí, aquí se ve. Ah, mira. Ah, ya quedó, vez. Velo. Se lo comía la curva ahí. Se quedó en la curva, ¿no? Se accidentó. Sí, se accidentó en la curva. Aquí ya van a decir que trae tantas motos que ya se asustó, vea, ya se fue. ¿Qué? ¿El tamalito o quién? Ah, Cisas. No, el Johan, el bruto ese para manejar. Se fue Johan. Johan, él dijo que. Sí, dijo que chavo, que tenía que hacer cosas. Sí, claro, le pegó un sustazo. ¿Ya llegó Fer? Ya. Ya viene cogiendo la curva. Allá viene el veloz. ¿Qué pasó? Ya viene velozmente. Bueno, vamos arrancando. Ahí viene. Vamos saliendo. La madre, esas motos pues quitan el espacio. Dale chile, sal. Oye, estoy manejando mi camión desde la cámara cero, ¿cómo se dice eso? Sí, se puede hacer. Sí, ay, me come la curva. Pero es más difícil. Uy. Hey Daniel, hágale un poquito más de espacio. Regulemos por ahí a 100 algo. 110. Llegamos a 8-1, todo derecho. Avísese, se ven cogidos. Cuidado, que viene uno. Ven el de negro. El FBI. Ja, ya, imagínense que ayer sí me encontré un policía acá, un administrador. Yo me llegó, es que con sirenas y todo. ¿Cuándo? Ayer, yo pensé que me iba a banear. Llegó con sirenas y qué tal es. Pero no estaba haciendo nada malo, menos mal. Bueno, muchachos, seguimos derecho, no hay que voltear a ninguna parte. Derecho, y donde está la camita a la izquierda. El motel, si alguno quiere el parar. El motel. ¿Quién quiere parar al motel, pues? Y justamente suena la recepcionista, suena un teléfono. Pero ese es el de los de negros, de una vez les aviso. Ay, amistoso quiere que de negro. Que ahí va a ser Johan. Peligro, peligro inminente. Guarda, ¿qué pasó? Poco con el tren. Acuérdense del tren. Bueno, la próxima, la izquierda, señores, los que van atrás. Izquierda, la próxima. Aquí voy, suave. Cuando estemos todos, volvemos y le damos.
Ey, si viste, me le atravesé a ese Johan. ¿Qué pasó? Yo, ¿se le atravesó a Johan, amistoso? Me le atravesé y ahí mismo ese man cabrillo. Oh, ahí va uno, muchachos, cuidado. Okay. Sigamos en el carril. Ahí va un hoyo. Un tal hoyos. Vamos aquí con el tren, llegamos al tren. Que vaya detrás mío, que me pase. Bajen la velocidad atrás. Se cierra la del tren, en el tren. Y está disminuyendo velocidad aquí en Holbrook. Listo, a 40. Pasa. Daniel, ¿me escuchas? Sí, ya lo escucho. Ah, ya, ¿te acuerdas que estábamos hablando ayer del Oculus? Sí. Ya, es el DK2. Pero el DK2 es el de realidad virtual, el completo. Cuesta $450. Pero ese solamente puede trabajar con un. Ya no necesitarías tres pantallas, ya, solamente con una pantalla. Ay, ya lo pidieron. No, le he pedido, no le he pedido. Te viene con audífonos y con micrófono, te viene completo. Inalámbrico, bien. El DK2. ¿Vale $400? No, no viene con nada de eso y viene con y es alámbrico. O sea, olvídate. Ahora, pero hay otro que es el Oculus, pero que tiene el gorrito. A la derecha. ¿Ese cómo se llama, saben? No, ese sí no me lo sé. El Oculus Condon. El Oculus Condon. ¿Cómo se llama? ¿Oculus qué? Oculus Condon. ¿Condon? ¿Cuál es ese condón? Condón. ¿Con condón o sin condón? ¡Ey, yo, pues que ya! ¡Daniel, pa' qué freno! Paren los que vienen atrás. Paren. ¡Ya se parche! ¡Se calentó! ¿Qué pasó? ¿Por qué no avanza? Ah, es que Daniel, ¿por qué tenía que frenar ahí? No, Suban rápido, que tengo caja, shifter y jode la subida. Mirando sus reflejos. ¿Cuál es reflejo, vos? Y el embrague está todo pelado. Hayan guardado de partida. ¿Por qué estamos parados? Ey, entonces, ¿qué cuál era ese condón? Ya, vamos en marcha. Saludos a todo el convoy de lujo. Bueno, está malito. Hola. Truquero, hola, truquero. Hola, marrano, 7351, parte mía. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Ay, hasta mantelos. Aquí nomás con el convoy de lujo, voy en compañía de mi patrón. Allá, ¿para qué lado? Nada que reportar para que se lo sigan meneando bien, Agustín con tenis. Échenle un chingo de ganitas, vuelta al cambio y 8 nomás. Saludos al tamalito, ya. Y hasta pues, bueno. Y nada que reportar para acá. No hay federal. El guadapa tamalito. Ay, lo van a echar, tamalito, lo van a echar, parce. Ay, Dios.
Ahora sube el video a YouTube, peligro. Listo, voy suave porque se quedaron atrás. Bueno, no, aquí vamos, ya le doy. Sí, hágale, yo ya estoy acelerando. Bueno, cuando lleguemos a Plata, que entran al primer taller a la derecha, listo. Nadie para tanquear. Estamos taller. Ah, mierda, se me estaba olvidando. Bueno, en la próxima, pues yo alcanzo, no, todavía no, alcanzo. Bueno, la próxima paramos a tanquear. Yo, Bercho, ¿y eso qué? ¿Está como lagueado? Más adelantamiento forzoso. apaguen las luces. Pues creo que sí. Apaguen el computador para que no se lague tanto. Pilas con Bercho, que está un poquito lagueado. Oh, le pegan al tanque de Bercho y ahí sí. Le hizo daño la caída. un poco, no me. Sí, yo creo porque ya la segunda vez que la aviso y vea. Maldito. Pero la tercera, la próxima vez que se cae, ahí anda y lo rescata. Para él, yo soy su Spider-Man, yo creo. Para la gasolinera. Bueno, paramos en gasolinera, listo. A Flastag, a la derecha, taller, y ahí salimos a la gasolinera. ¿Okay? Listo, vamos para Flastag, listo. Salida de Flastag, salida, derecha. Sube rápido. Sube. ¡Vuelteate, carajo! ¡No! ¡Frenen! Que quedaron en la loma. Alcancé a esquivar a David. Un vagón nomás. Puta madre, por un vagón no para. La máquina nomás. Dale, el bajo, vaya metiendo. Métale la pezuña. Vamos al taller, listo. Hey Daniel, ¿qué era lo que vos llevabas ahorita, mortecino? ¿Cómo, amistoso? ¿Que lo que usted lleva ahorita era mortecino, qué? Sí, yo llegué ahorita, estaba llevando mortecino. Pero eso no era lo que lleva aquí. Yo ahorita con dones usados. No, estoy llevando lo que han cremado todos los ilegales, pura tierra. Uy, Percho, ¿qué le pasa por ahí, hombre? Percho, hay una trompada ahí adelante. No, Percho, usted está haciendo daño. Percho está dormido. En cada curva termina el fondo, mira. Dígame, ¿cuáles son esos ilegales? Estoy lagueado, muchachos. Creo que hasta aquí llegaré. Vamos a diversión, hombre, tranquilo, que la última la vencida. Voy a ver si me pongo a practicar en esa curva.
Bueno, cuando quieran vayan saliendo, yo ya estoy listo. Ey, si es que para qué paramos aquí. Es para ver nuestros dotes de manejo, de estacionamiento. A ver, si la hace, la hace. A ver, dale. Está bien. Ya. Dale, tranquilo. Dale, derecho. Ya, un poquito gira, quiebra. Quiebra, ya. Ya. Listo, poquito. Atrás vas a chocar a la derecha. ¿Seguro? Hágale. Dele. Ah, está bien. Hágale que el golpe avisa. Téngalo. ¿Qué, papá? ¿Qué conste que esto queda grabado? Johan, otra vez. Que gas tiene un corazoncito en la puerta, mira. Johan, otra vez acá. Corazoncito. No, Kike, ¿qué pasó con esa reversa? ¿Qué reversa? Yo, carro. Yo le tocó volver a reparar. Parece claro. Una L ahí. Ah, ya. Bueno, vamos, muchachos. Vámonos ya. Vamos con la gasolinera, pues. Yo ya eché. En el garaje. Nadie más tiene que echar. Los FPS están bajando. Arranque. Creo que para este malito, pero va a quedar en las Vegas. Ey, pero ¿a quién estamos esperando? Vayan saliendo. No lo sé. Ahí, Daniel. Pilas ahí la salida. Daniel, tú eres el guía siempre. Oh, que viene uno. Sálgale rápido. En Las Vegas. Ah, listo. Ya. Sálgale rápido que llegó Johan, hombre. Sálgale, Kike. Salgo de último. Dale, Kike. O Chile. Izquierda, derecha. Sí, le está malito, hágale. Guarden con el aja, hay bastantes camiones. Ey, ojo que ahí hay un animal. Sí. Listo, aquí estamos tanqueando. Hágale luces y verán. ¿Qué fue? ¿Quién esperamos? Estaban tanqueando. Háganle pues. ¿Quién falta para tanquear? Hágale pues, Daniel. Cuidado atrás.
Quique. Y eso aquí a la derecha. Pero soy de último. Para el Eurotrack. A la derecha. ¿El coche se ve por otro? Ajá. Yo estaba que lo compro, no sé si. Si hacerlo o no. Sí, 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 compro. Ah, aproveche lo que está en 35.000. No, está como 30, sí, 35.000 con el pass de Escandinavia y. Todo compra en 35.000. Es que trae varios, varios, un montón de packs. Yo le doy un montón de packs a eso. Estoy esperando es que salga Francia, Francia sí va a ser bien bacano. Sí, sí, va a ser bacano. Oiga, ¿y será que lo extienden hasta España? Ojalá. Ojalá lo extienden hasta España. Francia ya casi sale, han mostrado imágenes y son muy bacanas. Chile, ándele, ándele. Dime, dime, dime. Este, la página rusa también revisa la página. Página brasilera. Vale, vale. Vale, yo pero la de mod, ¿no? Sí, 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 la de mod. La página brasilera y... también es bien brava. Yo voy a revisar, les voy a mandar el link y si no les mando el mod, ¿vale, muchachos? Yo se lo, ¿qué? ¿Va a salir algún, DLC de Francia para el track? No, el del motor, el del motor. DLC de Francia. Acelérele, Chile. Voy suave, estoy pisando, estoy pisando. No los veo en el tabulador. No, nada, Chile, Chile va un poquito retrasado, tiene siempre la... Es que yo he perdido todo el sistema de mapas y de rastreo también. Yo soy el último de la cola. Estoy poniendo cuidado a todos. Me ayuda para corregir. Yo voy detrás de Tamalito. Y detrás de Chile. Va a pasarlo. ¿Quién va muy lento? ¿Quién va muy pesado? Yo lo pasé. Tamalito iba lento. Y que no haya muy lagueado, sino todos que se vayan adelante, porque se quedan atrás. Y detrás de Chile, que era el que más lagueado estaba. Yo soy el último de la cola. Y cuidando la grilla. Wanda, ¿detrás de quién va? De Chile. Yo soy el último. Creo que aquí va Chile y no sé si Tamalito. Estoy dando la... Alivine el ajeado atrás mío, ¿quién es? Yo. Te pegues mucho. Creo que aquí va Tamalito y Chile. Dale. Creo. Dale, que quédate tranquilo. Ve, por aquí hay un amigo paso, pero no sé cuál era. Voy con un Panamá. O que está saliendo ahí de la carretera. ¿El Tano sería? Ah, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, ese man. Sí, Carlos Eduardo también es amigo mío. Con él. Ah, el ecuatoriano, Carlos Eduardo. No, el panameño. Con Carlos Eduardo hacía tiempo, hacíamos también convoys. Y tenemos por ahí varios convoys. A la derecha. Aquí voy con Tamalito y Chile. Pasen abiertos, para no lajear, pasen abiertos. Primera salida, aquí derecha, hacia Las Vegas. ¡Opa! Cuidado con Carlos, el murito que hay en la mitad. ¿Qué murito? ¡Ah! Sí, ahí va Carlos. ¡Uy! Se pasó, alguien se pasó. Próxima a la derecha, ¿cierto? Derecha. Sí, a la derecha. Sí, derecha. Pero alguien se fue del mapa.
¿Quién se pasó? De frente. No sé. No, se pasó. Carlos. Sea, pues. No, Carlos siguió derecho. Fue Carlos que siguió derecho. No veo. Yo creo que bajaron. Tamalito va aquí con Chile. Están un poquito atrás. Yo voy de último. Voy suave para que nos alcancen. Es que Chile va un poquito lagueado. Tiene que bajar a la 93, ¿sabes? Esta vía sí que me gusta harto. A mí también me gusta harto. El alto el Chile, písele, písele. Dale la pezuña, Chile. Conecto Pakowski. Ese por ahí está ahorita en Tucson, Pakowski. Y Tagger, que se llama Juan. ¿Qué falta? Chile y Juan, ¿cierto? No aparecen acá en el. Sí, ya es el último. Ah, ya apareció Chile. Sí, ya soy de atrásito de Chile. Ese es el último, dígale que ya lo aviso algo. Guarde su distancia, subiendo. Detrás de mí viene Tamalito. Detrás de mí viene Tamalito. Sí, y detrás de Chile y yo. Ahora sí metan de patica. Dale que voy desbocado. Voy desbocado. Como caballo desbocado. Las bocinas de aire no sirven para nada, ¿no? Ahí pita uno, pero. Ey, sí, ¿por qué será eso, hombre? Como es de bacana pitar con las trompetas. Eso es una elegancia. Sí. Sí, es un problema del mapa. Deberían de organizarlo, hombre. Dicen que la próxima actualización, por ahí lo que leí, va a ser el tiempo sincronizado. Sí, yo va a llover para todos. Así. Ah, eso sí está bueno. Y que tiempo real. Y que pena. Si está lloviendo en este momento en la vida real, en Las Vegas, acá también. Ah, buenísimo. O sea que aquí donde vamos no va a llover nunca, porque esto es más desierto. Pero no podría ser, porque el manejo de los tiempos del reloj que nosotros manejamos es simplificadísimo. No, tendría no, que no, ser con GT. Con GM. Horario de Greenwich. Creo que eso no implica. Ellos lo configuran y si no con el GTM. ¿Está lloviendo? Ah, bueno. Sería bastante bueno porque eso se ve re loco uno cuando ve a otros manes con ese parabrisas casi que se la va a salir desde pebola. Hay que sincronicen lo del tren. Cosa, eso es lo que te iba a decir, lo del tren. Sí, eso sí. Hay que sincronizarlo. Va uno no lo ve y sí. Cuando van a pensar el otro freno y que tren y yo, pero ¿dónde? Sí. O uno los ve atravesando el tren y uno dice, ¿pero esto qué es? Sí. Entramos a Las Vegas. ¿Entraron? Yo voy pasando aquí el puente. La presa, exacto. Pasando la presa con Tamalito y Chile. Le metieron pata, ¿no? Cuidado con la curva. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Aquí en Las Vegas a la derecha. Bienvenido. Sí, cuidado que uno llega a Las Vegas y en esa curva que uno gira, eso está engañoso, eso cabrón, a la una de una.
Derecha y derecha. Uno estaba animado. La lata ahí. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Sí, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Tamalita va a tanquear. Tamalita va a tanquear. Pero porque no tanquea allí, sí, es que nos hacen también perder tiempo. Ya habíamos dicho que tanquearon todos allí. Tamalita nos ha dicho que tanquea aquí. Ahí vienen. O sea, ahí en la bombita y saliendo tanquea ahí un momentico. ¿Estás sin gasolina o qué? Está malito, sí. Así nos alcanza lo que viene. Voy a parar aquí en el semáforo. Uy, mira este man que se viene de frente. Uy, uy, uy. Está re loco. Bueno, acá en el semáforo va a parar para que nos alcancen todos. O adelantico de la bomba, como quieran, para que Tomalito cargue adelante. Sí, para que ahí pueda... Pegaditos a la derecha, pegaditos a la derecha. Todo. Marinto, ándale para la bomba. Ay, Dios mío. ¿Ya cargaron? ¿Qué pasó? Ya está malito, está avanzando para la bomba. Listo. Tamalito, vaya y cargue la bomba, Tamalito. Sí, ya lo encopa ya para la bomba. Oigan, ¿todos vamos a entrar acá? Sí, cajera. Ah, no, sí es grande. ¿Dónde vas a poner el Kike? Espérate, no sé qué estarán haciendo nosotros también. ¿Están jugando o qué? El golpe avisa, muchachos. Ey, ojo que aquí no hay... No hay de eso de transparencia. Sí. Si no, aquí sí se puede pegar uno. Oh, pues que el que me raye le saco el machete y le tumbo ese espejo. Le mando el de la moto. Oh, pues Kike. ¿Qué? Yo estoy bien. Eso, dele. Ya, enderecelo, Kike. Enderecelo, no, Kike, enderecelo. Ya, Kike. Tranquilo. Como dirían otros, no mames, güey. Vamos a calmarnos. Está mucha no, no, ey. Ey, Kike, no, lo rayó. No te he pegado, ni un centímetro. Vamos, Kike, dele un poquito adelante, Kike. Ah, bueno, de Kike. Eres el de... Déresele toda... Kike, si vos ves que no da, ¿por qué le seguís intentando? Ahí, un poquito adelante. Ahí. No, ya para que se está acomodando, se llama arrancar. Bueno, y que Tamalito ya viene. Tengo 15 minutos. En 15 minutos apago el computador. ¿Cómo así, Daniel? ¿Hombre? Yo llego al coche, me voy. Sí, es que no estoy en mi casa y
ya tienen que acostarse que van a trabajar, entonces tengo 15 minutos de tranquilidad. Ya viene Tamalito. Exacto, soy invasivo, así que aquí así que bueno, aquí voy a darle, así que si se quedan, no es mi culpa pues. Listo, vámonos. Aquí el que llegó, llegó, el que se quedó, rumbo a Elko. Sí. Aquí no, aquí te vas. Yo voy para Elko, entonces todos van para Elko. Sí, para Elko, sí, todos. Entonces, ojo, pues ya. Daniel, que acabamos de hacer las carreritas. Vamos a ver quién gana, ahora, pues. Ahora, pues. Ya va ahí, Chile. Hágale. Aquí es cuando. Aquí es cuando necesito el W900. En este momento. Este momento ahorita mismo. Por aquí es que salen omnis. Uy, vea, ahí pisó uno. Sí, es un jet. Sí, es que ya más de a pedirlo, ya me va a recoger en el. En el Eurotrack, en la parte de la zona de Egipto, hay omnis con las pirámides de Giza. Sí, yo no los vi. No los pillé. Me parece que nosotros tres somos los que estamos corriendo más que todos. Yo voy a 106. Sí. ¿Estamos huyendo, muchachos? Yo voy a 133. No, yo me quedé porque el chile me pegó ahí a la salida. Entonces. Ya estoy alcanzando a Tamalito para pasarlo. A la derecha. Quiero que no venga otro camión, a ver si lo puedo pasar. Hay frenos de poder. ¡No, Tamalito! Sí, yo ahorita voy a salir. Terminamos esto, salgo a buscar el mod de la página rusa que me han dado Juan. Sí. Yo la tengo a esa y a la T900. Sí, es muy bacana la T900. Sí, esa página rusa y ahí buscar. ¿Quién va adelante mío? ¿Juanda o David? Creo que es David, yo voy de último.
Y listo, ya entrando aquí por el clutch. Pioche, pioche. Pasamos rápidos y fogosos. Aquí dejo mi carga y ya nos vemos. ¿En Pioche? Listo, chao. ¿En Pioche? En Tokio, ¿qué? Va uno, va uno. Van dos. O los alcanzo en Elco, los alcanzo en Elco. Sí, dale, dale. Dale. Cuidado, tamalito y chile. Van como 5. Ay, espera, aquí hay una catástrofe. ¿Qué pasó? Este chile y... se estrelló con tamalito.